¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Lozano Vargas, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y en esta oportunidad compartiré con ustedes el tema de habilidades de comunicación con pacientes y familiares en el contexto que vivimos de COVID-19. Actualmente estamos vivenciando una experiencia de cambio. Los días que vivimos en nuestras sedes hospitalarias ya no son aquellos días en la que en el día a día íbamos tranquilos a trabajar, a compartir con nuestros colegas, estudiantes y acompañar a nuestros pacientes. Ese tiempo ha cambiado. Ahora vivimos una experiencia totalmente distinta. Trabajamos con incertidumbre. Y esto nos enfrenta a las situaciones límite que describía Carl Jaspers, el vivir la tríada trágica, el sufrimiento, la culpa, la muerte, en donde el ser humano es un ser en situación. Estas experiencias que vivimos nos hacen de alguna manera parte de la humanidad. Vivo en el mismo mundo en el que tú batallas. Sin embargo, hay algo en la tragedia de la vida humana, la que estamos viviendo, que hace florecer lo mejor de las personas. Y es a través del sufrimiento en donde somos más conscientes de nuestras posibilidades. También vamos vivenciando la unicidad frente a la existencia, en donde nunca podremos comprender al 100% a nuestros pacientes y nadie podrá comprendernos a nosotros mismos. Nadie ve el mundo como yo lo veo, nadie vive como yo vivo y a veces ello genera soledad. Es por ello que en una relación el otro puede a veces sentirse solo. Esta experiencia nos invita a acercarnos a la realidad del paciente lo más que podamos. Cada día nos llegan pacientes para cuidar y cada día nos van dando la confirmación del diagnóstico del COVID-19. Muchos pacientes también se van complicando y van ingresando a la unidad de cuidados intensivos. Y algunos también fallecen. Sin embargo, los familiares están allí, esperando recibir información de nosotros. Están allí, esperando saber el desenlace o la evolución de los pacientes. Pero ¿cuál es nuestro deber con el paciente y la familia? Según lo que estipula el Colegio Médico del Perú, a través del Código de Ética y Deontología, debemos seguir ejerciendo la habilidad de comunicación. Esta comunicación que siempre teníamos con nuestros pacientes y nuestros familiares. Pero ¿por qué es importante ejercer esta habilidad de comunicación en la práctica de la medicina? Porque actualmente la comunicación es una competencia. La comunicación es considerada una competencia básica en la formación médica, en donde el éxito de una entrevista clínica pues depende de la calidad de la comunicación que tengamos con nuestros pacientes y con los familiares. Pero ¿cómo podemos lograr comunicarnos de manera efectiva? Pues a través de algunos instrumentos, como por ejemplo la escala Zika, que es un instrumento que tiene varios momentos y que nos puede ayudar a entrenarnos en comunicarnos de una manera más eficaz. Un primer momento es acerca de la conexión con nuestros pacientes o familiares, en donde nos presentamos, damos un trato amable, cordial, en donde también nuestra expresión no verbal de alguna manera invita a la confianza y a generar un ambiente seguro, y a también mostrar signos de empatía, tanto con el paciente como con la familia.
Un segundo momento es el identificar y el comprender. Esto significa el facilitar el relato del paciente y del familiar, el poder otorgarle un contacto visual adecuado, el hacer preguntas abiertas, el hablar sobre el origen o la causa de la enfermedad, explorar la idea que tiene el paciente o la familia de la enfermedad, preguntar sobre las emociones, preguntar sobre cómo afecta al paciente o a la familia en su vida diaria este acontecimiento. El también indagar sobre las expectativas que tiene el paciente y la familia, así como esos factores estresantes que están viviendo. Explorar también el entorno social, familiar, así como algunos factores de riesgo importantes para nosotros. Y luego hacer un resumen de esta información valiosa que nos otorga el paciente y la familia. Y un tercer momento trata de acordar un plan y ayudar a actuar. Esto significa que debemos explicar el proceso de enfermedad al paciente y a la familia, darle información sobre la evolución de esta enfermedad, darle información sobre el tratamiento, sobre pronósticos, sobre problemas y necesidades que puedan tener, pero también darles la oportunidad de participar en la toma de decisiones. De alguna manera invitarlos a que expresen sus dudas y llegar a un acuerdo con ellos. Finalmente, comprobar si existe una comprensión adecuada de la enfermedad, del tratamiento y el pronóstico, y llegar a compromisos explícitos para que sean parte del plan de tratamiento. El comunicar diagnósticos y malas noticias, pues es un reto en la práctica clínica. Y hoy, en nuestro día en que vivimos la pandemia del COVID-19, pues es algo que vivimos en el día a día. El comunicar diagnósticos y malas noticias, pues es un aspecto central de nuestra práctica clínica. Tenemos que comunicar con frecuencia enfermedad que requiere tratamiento, resultados anormales en los exámenes auxiliares, un mal pronóstico de la enfermedad, efectos colaterales de los tratamientos que vamos eligiendo, pero también complicaciones de nuestras intervenciones médicas. Y quien ejerce la medicina sabemos que nos tenemos que enfrentar a esta experiencia de informar diagnósticos y dar malas noticias. Y recibir una mala noticia, pues implica también la experiencia de pérdida. Implica vivir la incertidumbre de no saber qué va a suceder. Y muchas veces también sentir soledad. La comunicación de malas noticias es pues una tarea difícil y poco confortable para nosotros. Es una tarea compleja, porque tenemos que responder a la reacción emocional del paciente y de la familia. Debemos muchas veces involucrar al paciente y a la familia en la toma de decisiones, manejar la expectativa de sanación, invitar a la familia a acompañar el proceso de salud y de enfermedad, y lidiar con el dilema de dar esperanza cuando la situación es desalentadora. Pero ¿cómo podemos comunicar a la familia la evolución del paciente y a la vez mantener en contacto al paciente con su familia en tiempos COVID? Pues podemos ayudarnos de la tecnología. Actualmente tenemos la oportunidad de usar tablets con los cuales podemos comunicarnos con la familia para compartirles la evolución del paciente, pero también para que el paciente pueda contactarse con su familia. Y en esta experiencia estamos también ante un desafío. Los pacientes COVID en el fin de la vida. Aquellos pacientes que no responden a pesar de nuestros grandes esfuerzos.
¿Cuáles son los factores que los pacientes, la familia, los médicos y cuidadores de la salud consideran importantes en el fin de la vida? Algunos estudios que se han realizado consideran, por ejemplo, que más del 70% de pacientes en situaciones de final de la vida, para ellos es muy importante estar mentalmente conscientes, estar en paz con Dios, no ser una carga para su familia, ser capaces de ayudar a otros, el orar, el no ser una carga para la sociedad, tener los arreglos funerarios planeados y sentir que, de alguna manera, han vivido lo suficiente. Y en esta tabla podemos ver los 9 factores más importantes para pacientes, familiares, médicos y cuidadores en la situación del fin de la vida. Vemos, por ejemplo, que para los pacientes es muy importante no sentir dolor, estar en paz con Dios, tener el contacto o la presencia de la familia, estar mentalmente conscientes, haber seguido todas las opciones de tratamiento, el tener en orden las finanzas, el sentir que la vida fue significativa, resolver conflictos y para algunos la posibilidad de morir en casa. Y vemos cómo para los otros protagonistas de la salud pueden variar un poco el ranking de estos 9 factores. Pero ¿cómo comunicar una mala noticia? También tenemos la ayuda de algunos instrumentos, como es el método SPIKES, que por sus siglas en inglés se trata de encontrar un lugar, evaluar la percepción, invitar al paciente o a la familia a recibir la información, informar la mala noticia, cuidar la empatía y finalmente hacer un resumen y un acuerdo. Cuando vamos a dar una mala noticia, que puede ser un diagnóstico, un mal pronóstico o el desenlace fatal de un paciente, lo ideal sería tener un espacio adecuado para poder brindar esta mala noticia. Debemos explorar también el conocimiento o las ideas que la familia o el paciente tienen acerca de la enfermedad, de cómo pueden haberse complicado la enfermedad y cuánto saben sobre la enfermedad. El tercer paso es invitar al familiar o al paciente a recibir una mala noticia y a poder estar reunido de aquellas personas que necesiten para recibirla. El cuarto paso es pues ser muy sinceros con la familia o con el paciente y darle la información de esta mala noticia. Hay que ser sinceros, pero también compasivos. Respetar los silencios, ir al ritmo de ellos, de alguna manera ser comprensivos y ser muy empáticos. Debemos identificar las emociones que surjan. Debemos comprender la reacción emocional, dar tiempo para hacer preguntas y de alguna manera, si es posible, ofrecer cierta esperanza. Y finalmente, si lo necesitamos, pues llegar a un acuerdo o a un plan, tanto para saber si vamos a realizar intervenciones o quizás consideramos que pueden ser intervenciones innecesarias, pero llegar a un acuerdo con la familia o con el paciente para poder realizar un trabajo adecuado.
¿Qué debemos tener presente en el reto de comunicar un diagnóstico o una mala noticia? Pues cada médico hace frente a esta tarea según su propia experiencia profesional, a las influencias también socioculturales, al desarrollo de su propia inteligencia emocional, al manejo de técnicas de comunicación, pero también según la sensibilidad del entorno laboral del equipo de salud. No se puede emplear la misma técnica de comunicación para todos los pacientes o familiares. Cada paciente, cada familia tiene sus particularidades. Pero, ¿cómo creen que afecta al paciente o a la familia el modo en el que comunicamos un diagnóstico o una mala noticia? El cómo comunicamos afecta a la esperanza. El cómo se transmite la mala noticia puede afectar la comprensión de la información y sus consecuencias, la adherencia al tratamiento de la enfermedad, la percepción de satisfacción con la atención médica, la calidad de relación médico, paciente y familiares, y también puede afectar la adaptación psicológica a la situación. Hay consecuencias de comunicar una mala noticia de forma inapropiada. El modo en el que se transmite una información puede causar más daño que el impacto de la mala noticia. Puede, pues, generar agresividad, desconfianza, conducta vigilante del acto médico y también desencadenar en problemas legales. Una mala noticia puede generar desde un sentimiento de soledad, tristeza, pero también incluso una crisis. Y hacerlo de una forma adecuada puede disminuir el impacto emocional, permitiendo la adaptación y también mejorar la relación y la confianza. Debemos fortalecer la relación con el paciente y la familia y compartir con ellos el proceso de dolor y de enfermedad. Y debemos también estar conscientes de las fases de duelo, tanto del paciente y la familia, en donde podrían vivir la negación, la ira, la negociación de la experiencia, pasar por momentos de depresión y finalmente de aceptación. La comprensión como clave del proceso. Comprender la reacción emocional del paciente o de la familia a la mala noticia y validar la experiencia es el primer paso para poder acompañarlos en el proceso de enfermedad. ¿Qué factores influyen en la comunicación? Pues obviamente la enfermedad y el estadio en el que están, el propio paciente con sus comorbilidades, el médico con todas sus particularidades y el entorno y la familia. ¿Quién debe comunicar la mala noticia? Pues las malas noticias, como una experiencia crítica, debe ser asumida por todos los miembros del equipo de salud, pero es al médico a quien le corresponde la labor de comunicar las malas noticias. El equipo de salud puede brindar apoyo emocional al paciente y a la familia, y es recomendable que el médico esté acompañado de otro profesional de salud para dar la mala noticia. ¿Y qué otras estrategias de comunicación podemos emplear? Cuando se comunica una mala noticia, los silencios son importantes para que el paciente transmita su emoción. Debemos brindar una mirada atenta, serena, asentir con la cabeza durante el diálogo, cuidar el volumen de voz y la velocidad del lenguaje, y a veces incluso permitir el contacto físico, ya que puede ser necesario para expresar calidez. Mensajes y códigos. Es mejor hacer un preámbulo antes de dar una mala noticia. Por ejemplo, decir, me temo que la enfermedad no se está desarrollando como esperábamos. Asimismo, es mejor comprobar durante el relato
si el paciente o la familia nos están entendiendo. Por ejemplo, decir, ¿me comprende? ¿Desea que le aclare alguna información? Las malas noticias también requieren las palabras justas. Y hay que evitar mencionar palabras de alto impacto emocional. Por ejemplo, terminal, muerte, sin vida, etc. Hay que evitar también que las palabras desborden la ansiedad del paciente o de la familia. Por ejemplo, es mejor decir no es bueno que decir es malo. O es mejor decir no va bien que decir va mal. También será muy importante reconocer la respuesta emocional del profesional de salud. Es comprensible que actualmente estemos experimentando tristeza, frustración, ansiedad, incertidumbre, temor, soledad, culpa o cólera. Y es muy importante buscar apoyo en el equipo de salud. Verbalizar las reacciones emocionales en un ambiente seguro, descansar y recuperar nuestro equilibrio emocional. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues que tenemos el deber ético de comunicar al paciente y a la familia su diagnóstico, pero también la evolución de la enfermedad y las malas noticias que puedan acontecer. Ver a la comunicación como una competencia básica para la práctica médica, en donde debemos desarrollar habilidades para comunicar de forma eficaz, ayudándonos en instrumentos como el método SICA o el método SPIKES. Asimismo, debemos atender la reacción emocional de nuestros pacientes y familiares y debemos ser creativos para encontrar la mejor manera de comunicar. Las malas noticias son inevitables en la práctica médica. Debemos apoyarnos en el equipo de salud para dar malas noticias. Debemos reconocer también que el paciente y la familia deben participar en la toma de decisiones. Tener presente las consideraciones de los pacientes y la familia en el final de la vida. Y atender y cuidar las reacciones emocionales del profesional de la salud. Aquí les comparto también algunas referencias bibliográficas para profundizar en este tema de la comunicación. Y quiero terminar con unas palabras de la doctora Saunders, que es pionera en el auspicio de lo que conocemos hoy como cuidados paliativos. Tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Ojalá podamos mejorar nuestras habilidades de comunicación, no solo con nuestros pacientes, sino también con las familias, y poder darles un poco de esperanza. Gracias por su atención.